Nosotros quisimos que la población se motivara al ver estas viviendas y decidir en qué esfera quiere vivir, en una casa limpia, bonita, aunque sea modesta, o una casa donde están todas las condiciones para que alguien enferme o muere. Muy limpia y impecable. ¿Qué observaste dentro de la casa? Que la casa está muy limpia y que así se debe limpiar siempre la casa. Una casa limpia, o sea, a pesar que no tenían todos los artículos de una casa lujosa, tenía una casa limpia, ordenada. Y en la otra sí había bastante basura, inclusive había bastante criado de zancudo, que es lo que está afectando actualmente a la sociedad. Entonces, yo digo que tenemos que buscar cómo limpiar nuestra casa, mantener nuestro patio limpio para evitar las enfermedades y la criada de zancudo.